Muy buenos días a todos. Para ser puntuales y respetar el horario, les doy la bienvenida al 31º COCAEM. Mi nombre es Carlos Verduna. En este año nos tocaba ser sede a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina en la Facultad de Medicina de la UNE en la ciudad de Corrientes. Pero por razones de público conocimiento para todos nosotros, tuvimos que adaptar el congreso hacia un formato virtual. Les recuerdo las normas del Zoom, las normas de convivencia. Todos los participantes deben estar con el micrófono silenciado y la cámara apagada durante la exposición y la devolución de los jurados. La exposición únicamente será presentada con cámara y micrófono encendido y no se podrá salir de este bloque durante la presentación de la misma. Les recordamos a los participantes, las normas de presentación son 10 minutos de exposición, donde los moderadores, tanto mi compañera Rocío como yo, les recordaremos cuando falten 2 minutos para terminar. Si se exceden del tiempo, la presentación será cortada allí mismo. Finalizada el tiempo, iniciará la devolución y las preguntas por parte del jurado, el cual no debe durar más de 5 minutos. Y en última instancia, a todos los presentes, pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros posteriormente se las leeremos a los disertantes. En esta ocasión, quienes nos acompañan revistiendo el puesto de jurados, en la examinación del área tenemos presente al doctor Di Bernardo Gonzalo. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNE, especialista universitario en nefrología y medio interno, y docente de la Cátedra de Medicina UNE, de la Cátedra de Medicina 1, perdón, de la Facultad de Medicina de la UNE. Junto a él, también en la corrección del área, tenemos presente a la doctora Maris Estela Massin. Es doctorada en Ciencias de la Salud, médica especialista en cardiología, jefa de la unidad coronaria del Instituto Cardiológico de Corrientes y profesora de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNE. También nos acompañan hoy, corrigiendo la metodología del trabajo, la doctora Roxana Gerometta, doctora de la Universidad de Buenos Aires, médica oftalmóloga egresada en la Facultad de Medicina de la UNE y docente titular del área de oftalmología de la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Medicina de la UNE. Sin más preámbulo, el trabajo a presentar es el trabajo titulado Tratamiento farmacológico antihipertensivo, salud pública versus medicina privada. Los autores del mismo son Pavicic, María Belén y Pérez Fontanel Sol. El trabajo fue dirigido por el magíster Stafonari Claudio y el doctor Pavicic Walter, realizado en la Universidad Nacional de Rosario. Sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Bueno, buenos días a todos. En las siguientes diapositivas les voy a presentar nuestro trabajo denominado Tratamiento farmacológico antihipertensivo, salud pública versus medicina privada. La hipertensión arterial es la principal causa de muerte en el mundo y se ha demostrado la eficacia del tratamiento antihipertensivo, tanto farmacológico como no farmacológico, en la prevención de la muerte y mortalidad cardiovascular. Por esta razón nos pareció importante el estudio de la adherencia al tratamiento en el paciente hipertenso y los factores que la condicionan. Como tratamientos antihipertensivos, en primera medida tenemos las medidas higiénico-dietéticas y luego el tratamiento farmacológico, que tenemos a los medicamentos originales y los medicamentos genéricos, que los medicamentos genéricos son producidos por un laboratorio ajeno al que desarrolló el original con el objetivo de disminuir los costos debido a no tener gastos en publicidad, investigación, envase, entre otros. El objetivo general fue comparar los tratamientos farmacológicos antihipertensivos en el ámbito de la salud pública respecto de la medicina privada en las ciudades de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y Rosario, provincia de Santa Fe. Como objetivos específicos, uno, analizar costos, posología, eficacia terapéutica, reacciones adversas de los fármacos antihipertensivos. Y dos, analizar la incidencia de dichas variables en cuanto a la adherencia al tratamiento. En un primer momento realizamos una búsqueda bibliográfica
con el objetivo de establecer los criterios e instrumentos relacionados con el tema del ámbito de la farmacología. Y luego realizamos entrevistas a médicos de la ciudad de Recife y de la ciudad de Rosario, tanto del ámbito de la salud pública como de la medicina privada, donde se le realizó una entrevista igual para todos, con el objetivo de conocer cuáles medicamentos recetaban ellos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Las variables iniciales fueron fármacos antihipertensivos utilizados en la gestión pública, fármacos antihipertensivos utilizados en la gestión privada, costo de los medicamentos, posología, eficacia terapéutica, reacciones adversas y adherencia al tratamiento. Con respecto a los resultados, los fármacos recetados por los médicos de la salud pública de Rosario fueron hidroclorotiazida, enalapril, losartán, atenolol, carvedilol y amlodipina, y el grupo de fármacos recetados por los médicos de los sanatorios privados de Rosario fue este amplio grupo de fármacos antihipertensivos, como podemos ver en esta diapositiva. En el caso de los médicos trabajadores del sector público de Recife, también utilizaron estos fármacos: hidroclorotiazida, enalapril, losartán, atenolol, carvedilol y amlodipina. Y los fármacos recetados por los médicos del sector privado de Recife también utilizaron fármacos que coincidieron con los utilizados por el sector privado de Rosario. Se ha visualizado la coincidencia del uso de drogas antihipertensivas en los sectores públicos de ambas ciudades. En el sector privado, el uso de fármacos pertenecientes a cada grupo antihipertensivo presenta una mayor variedad de drogas. En el sector privado de Rosario, utiliza una mayor variedad de drogas antihipertensivas respecto del sector privado de Recife, y esto se debe principalmente a la falta de disponibilidad de las farmacias, en este caso de Recife, que trabajan con un stock muy reducido de medicamentos. Otro hallazgo es que en el sector privado se recetan asociaciones de medicamentos, en algunos casos de 2 y en otros casos de hasta 3 drogas por cada comprimido, lo cual no existen en el ámbito público. En cuanto a los costos, comparando el valor de los genéricos utilizados en la salud pública respecto de los medicamentos recetados en el sector privado, obtuvimos los siguientes resultados. Drogas en el ámbito privado, con respecto al grupo de los diuréticos, el valor oscila entre el 67% y el 150% más respecto de los genéricos. Con respecto al grupo de los IECA, las drogas... No me deja ver la pantalla porque se oculta con notificaciones del Zoom. No puedo seguir leyendo. Bueno, estamos. Bueno, los grupos de los IECAS, las drogas cuestan entre un 41% y un 220% más que los genéricos. En los grupos de los ARAs, la diferencia nos oscila entre el 42% y el 170%. Con respecto al grupo de los beta bloqueantes, la diferencia va del 74% al 190%. Y por último, con respecto al grupo de los calcio antagonistas, el precio de los fármacos, los medicamentos del sector privado varía entre un 46% y un 162% más que los genéricos. Con respecto a la posología, los laboratorios de mayor importancia han logrado compuestos de liberación prolongada, que eso posibilita la toma de una única toma diaria y asociación de 2 o 3 drogas en un mismo comprimido. Con respecto a la eficacia terapéutica, hay una diferencia significativa en el descenso de la presión arterial, en la estabilidad de la misma durante las 24 horas y en la disminución de la mortalidad cardiovascular,
en los siguientes fármacos como indapamida, lisinopril, telmisartán y bisoprolol. Las reacciones adversas en lo que refiere a los beta bloqueantes, existe una menor incidencia de efectos indeseables en bisoprolol respecto a atenolol por su mayor selectividad beta 1. Por esta razón se debe tener especial precaución en el uso de atenolol en pacientes asmáticos, diabéticos y con enfermedad vascular periférica. Respecto a los demás grupos, presentan similares niveles de tolerancia entre ellos. Con respecto a la adherencia al tratamiento antihipertensivo, en el análisis de la adherencia al tratamiento antihipertensivo, en virtud de las distintas variables estudiadas, podemos mencionar que respecto de los costos, en el sector público los medicamentos son distribuidos en forma gratuita y en cambio en el sector privado un porcentaje del mismo es absorbido por las distintas obras sociales, prepagas y una parte también debe ser aportada por el paciente, lo que eso va a generar una dificultad para su obtención, más que nada en las preparaciones que tienen mayor valor. La posología de una sola toma diaria en los medicamentos de última generación y la mayor eficacia terapéutica de esto determina una mayor continuidad de los tratamientos, en este caso en el sector privado. Y en cuanto a las reacciones adversas, solo encontramos diferencias notables con respecto a los beta bloqueantes, que en este capítulo, en los efectores públicos, se subsana prescribiendo otro grupo de fármacos. Tenemos que destacar que las asociaciones de drogas, cada vez más utilizadas por el sector privado, benefician en gran medida la adherencia al tratamiento. Conclusión, la indagación en cuanto a las drogas utilizadas evidenció un reducido lote de genéricos en el sector público que se relaciona proporcionalmente con los costos. A pesar de ello, el manejo de la gran mayoría de los tratamientos es el adecuado. Y los fármacos utilizados en el sector privado se relacionan con la mejor posología, mayor eficacia terapéutica y menor cantidad de reacciones adversas, en este último caso con respecto a los beta bloqueantes. El sector privado maneja los fármacos de última generación. En cuanto a la adherencia al tratamiento, esta es significativamente mayor en el sector privado por las distintas variables estudiadas. En cuanto a la asociación de drogas, se obtiene facilitar la posología, mejorar la eficacia terapéutica y por ende se logra una mejor adherencia del paciente. Nuestro objetivo es seguir investigando la amplia gama de fármacos que vayan apareciendo por los distintos laboratorios, velando por la salud como prioridad por sobre lo comercial. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, buen día Sol, felicitaciones por la presentación. Algunos puntos, en realidad yo creo que eso es más del área de la doctora Gerometa, pero quizás hubiese estado bueno, ya que en el trabajo, en el documento en extenso, carecía de presentación de gráficos, por lo menos para la gran cantidad de datos que utilizan, poder presentarlos en la posición hubiese dado muchísimo más tiempo en lo que es la interpretación de los mismos, ¿sí? Ya que estaban comparando dos ambientes distintos, quizás hubiese sido un poquito más productivo la presentación de gráficos, ¿sí? Una consulta con respecto a lo que es la encuesta. Esa encuesta que ustedes utilizaron es estructurada, o sea, estructurada por el hecho de si está presente en algún otro trabajo que les dé a ustedes la posibilidad de poder extrapolar después los resultados, ¿o la armaron ustedes en base a los criterios que ustedes buscaban para el trabajo? Fueron entrevistas semiestructuradas que íbamos modificando y fueron realizadas por nosotros. Bien. A los diferentes médicos que ustedes encuestaron, ¿son distintos obviamente los médicos del ámbito privado y público, o por qué no hicieron
como la gran mayoría de nosotros, y ustedes cuando estén ya recibidos van a tener la posibilidad de trabajar en el ámbito público y privado. No encuestaron a un médico particular cómo se desenvuelve en el ámbito público y en el privado. No, eso hubiera estado bueno. Solamente elegimos médicos de la salud pública y de la medicina privada. Bien, y por último, por lo menos de mi parte, en la parte de objetivos específicos, ustedes mencionan lo de analizar costos, posología, eficacia, presencia de reacciones adversas. ¿Eso es todo exclusivamente en base a la bibliografía que hay conocida para los diferentes fármacos? No se le pidió a los médicos que evalúen eso, ¿sí? No, no, nosotros realizamos la búsqueda de la posología, las reacciones adversas, los costos. Ok, muchas gracias. No, de nada. Doctora. Hola, Sol. Sí, hola, Sol. Muy lindo el trabajo, muy interesante. La verdad que felicito cuando desde tan jóvenes tienen esta iniciativa para realizar estos trabajos interesantes que hacen a la mejoría de la salud pública y de nuestra medicina. Creo que tiene varios puntos muy buenos el trabajo. Ustedes proponen dos objetivos que son los costos y la adherencia al tratamiento, y en la conclusión establecen estos dos ítems, el costo que lo referís muy bien, y como dijo el doctor Di Bernardo, hubiese sido muy interesante hacerlo en un gráfico o una tabla para que te sea mucho más fácil explicar. Te quería hacer una pregunta con respecto a la parte de adherencia al tratamiento, si esto ustedes, la adherencia la presuponen en base a lo que hay de datos en la bibliografía, o en su misma encuesta estaba detallado este ítem. Bueno, primero muchas gracias por tus palabras, y nos basamos en otros estudios ya investigados. Bueno, por eso que es importante que en la presentación de los gráficos comparemos, por ejemplo, este trabajo Sol con algún otro trabajo de la bibliografía para hacer referencia a esto de la adherencia, porque si no, el lector no tiene, digamos, de dónde sujetarse para saber esta conclusión que ustedes extrapolan de la adherencia a los fármacos. Como ustedes saben, el sistema de salud pública en Argentina es un tanto fragmentado, en el sentido de que un 40% aproximadamente corresponden a la salud pública y el otro porcentaje importante, un 60%, tienen coberturas sociales y un 10 o un 20% tienen obras sociales prepagas. Entonces, esta diferencia que vos marcás respecto al uso de los fármacos es una diferencia que es muy importante a la luz de considerar estos porcentajes importantes representativos del manejo de la cobertura social en nuestro medio. Otro punto que no me quedó claro es respecto a las reacciones adversas. No sé si ustedes tienen establecida la encuesta con el interrogatorio para que sea similar en todos los médicos, y si de ser así, deberías presentarla al final del trabajo. O si las reacciones adversas ustedes extrapolaron en base a lo que ustedes leen de la literatura de cada fármaco. Sí, en base a las reacciones adversas fue más que nada lo que nosotros buscamos, no en tanto a lo que los médicos decían en las encuestas. Bueno, eso también sería importante tenerlo graficado, digamos, a través de un gráfico, una columna, haciendo referencia a algún trabajo del cual ustedes se valieron para ver las reacciones adversas. Y finalmente, decir que a pesar de que en el ámbito privado se utilizan combinaciones de fármacos, estas combinaciones de fármacos facilitan la adherencia, pero en épocas de verano a veces hay que reducir las dosis, y a veces no sé, es muy difícil el manejo también de estos fármacos. Por lo menos en nuestra zona
acá en Corrientes, en la época de calor, bajamos las dosis y muchas veces la combinación de fármacos es como más difícil el manejo. Así que ese dato también, digamos, es relevante, me parece, a la hora de tener las conclusiones. Repito, te felicito, Rocío, excelente la iniciativa y muy prolijo los datos. Bueno, muchas gracias. Sol, me uno a las palabras del doctor Di Bernardo y de la doctora Massin. Las felicito, felicito a todo el grupo de trabajo, muy interesante tema y además que se impliquen y se involucren en la investigación desde temprano es muy alentador. Bueno. Un poco lo que te habían preguntado los doctores sobre si qué cuestionario utilizaron. Dijiste que una entrevista a distintos profesionales. ¿Y el cuestionario que utilizaron estuvo validado, un poco lo que te preguntó el doctor Di Bernardo previamente, o lo armaron ustedes, lo validaron con un grupo de expertos, con un grupo pequeño previamente, o directamente se lanzaron a trabajarlo? No, fueron preguntas fuimos una sola pregunta que las asesoramos con nuestros asesores. Exacto, bien. Y a medida que iban viendo la bibliografía, ¿ustedes iban incorporando preguntas a ese cuestionario? No, ya teníamos bastante claro qué preguntar. No las modificamos. Perfecto. Entonces, los datos muy interesantes que presentaron entre la prescripción pública y privada y las diferencias que hay, que uno generalmente se lo imagina, pero acá hay datos concretos que respaldan eso. Además de esa lista de fármacos que ustedes encontraron gracias al trabajo que hicieron, el resto, cuando hablan de adherencia, cuando hablan de reacciones adversas, cuando hablan de efectividad, ¿todo eso lo sacaron de la revisión bibliográfica? Sí, exacto. ¿O del trabajo de campo? Ok. Entonces, del trabajo de campo sacaron la lista de fármacos prescriptos en instituciones públicas versus privadas, en las dos ciudades. Sí. Le abre el camino para futuras investigaciones, para seguir con este trabajo, con distintas líneas de investigación y para poder reforzar cada una de esos hallazgos que ustedes encontraban en la bibliografía. A ver qué pasa en nuestra región, en nuestro país, con respecto a eso. Y lo felicito nuevamente por el trabajo. Me alegro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo a los jurados y a las disertantes por su tiempo. A todos los presentes nos tienen que disculpar, no vamos a poder hacer la ronda de preguntas dado que estamos ajustados con el tiempo. Le pedimos por favor a las disertantes, si quieren tomar estas preguntas que están en el chat, tenerlas en cuenta a futuro y por ahí se pueden responder posteriormente a través de otras redes o posteriormente en otras aulas del Congreso. Le pedimos por favor a todos los que están participando como asistentes a esta charla, completen la encuesta de satisfacción que está disponible a través del aula virtual del campus de medicina, como también a través del link que mandamos y al final deben colocar la palabra clave, la cual se mandó por el chat. No debe tener tildes y debe ser en mayúscula, tal cual está en el mensaje. Muchas gracias de nuevo a todos los presentes y se pueden retirar. Vamos a dar inicio a la segunda charla en breve. Muchas gracias.